Bueno, empecemos conversando un poco porque yo estaba viendo el documento del link que les compartí, pero nadie había puesto nada más. Entonces, la idea era que ese escrito, ese amicus, se vaya enriqueciendo con los otros temas, pero nadie había escrito nada. Sí, lo que pasa es que Rodrigo lo montó ayer tarde y creo que eso fue lo que pasó. Él no lo había pasado, porque yo particularmente todo se lo había mandado a Rodrigo para que te lo reenviara porque no tenía ni siquiera tu correo. Entonces, en mi caso fue así, no sé en lo de los demás. En mi caso yo lo envié hace una semana a Rodrigo porque yo tengo problemas con el Drive. La computadora no tiene mucha memoria y no me permite como abrir los documentos o editarlos. Dice, su equipo no tiene suficiente memoria. Entonces lo escribí en un Word y se lo mandé a Rodrigo. Igual te lo podemos mandar a ti también. Era el resumen de lo que dije el primer día, pero un poco más bonito, mejor redactado, escrito en tercera Sí, persona. porque el problema fue que no, claro, o sea, la idea de ahora era, de la sesión de hoy, era como juntar todo y hacerlo. O sea, ya procesarlo, pues. Pero miren, yo lo que quería, dado que, digamos, no hay ese material, quería conversar con ustedes respecto al tema del. O sea, porque creo que es algo que es necesario conversarlo respecto a los plazos que culminaron para la obtención de la visa humanitaria y las consecuencias que ahorita podría tener eso. Y además también ponerles en conocimiento que la Defensoría del Pueblo había presentado una demanda de inconstitucionalidad, que era algo que nos comentó el Rodrigo del Fierro la semana anterior. Entonces, lo que yo decía es, quizá sí podríamos reorientar este amicus que tenemos ahora, quizá no para el caso específicamente de las expulsiones, porque de alguna manera ese caso está bien orientado, pero puede ser más útil en esta otra demanda de la Defensoría del Pueblo, que sería como apoyando la demanda de la Defensoría del Pueblo. Porque justamente el escenario que ahora aparece, ¿no es cierto?, con este tema de que no hay la prórroga para la obtención de la visa y nuevamente vuelven a aplicarse las sanciones. Sí es un escenario un poco más complejo sobre el cual ustedes, al menos como promotores legales comunitarios, deberían tener una posición e incluso estar como atentos a mirar qué ocurre por una parte y la otra qué se puede hacer. Entonces, por eso les digo, quizás si es que no tenemos este material con el que vamos a ir trabajando. A mí me parece un poco más urgente y más oportuno, sobre todo, dado el contexto actual, conversar sobre, por una parte, los efectos que tiene esto de del término o de la conclusión de este tiempo que se había dado para la obtención de la visa, y la otra es hacer una breve revisión de esta demanda que ya ha sido presentada por la Defensoría del Pueblo. Es una demanda de inconstitucionalidad y mirar qué podemos hacer de cara a eso. No sé si es que les parece, un poco les escucho también su opinión, estamos poquitos ahora, pero no sé, creo que sí es importante conversarlo. Bueno, yo tengo un conocimiento muy genérico de la finalización del plazo de la visa Verum. Tengo entendido que a pesar de la carta y todo esto que emitió el defensor del pueblo y que es una medida inconstitucional, al parecer no va a haber más plazo. O por lo menos no se han pronunciado porque fue el jueves que terminó el plazo.
Y tengo entendido que quedaron más o menos 100.000 venezolanos sin regularizar, o sea, que están censados, pero que por una u otra razón, pandemia o falta de medios económicos, no pudieron terminar el trámite. Y en lo personal, pues estoy pendiente de un trámite de mi hijo es menor de edad, tiene 13 años, y estoy en el trámite de la visa UNASUR permanente. Pero justo se le venció en la pandemia. Claro, se supone que uno la debe empezar a tramitar 3 meses antes, pero bueno, yo estaba complicada con otras cosas. Justo cuando iba a empezar el trámite, comenzó la pandemia. Luego mandé la solicitud por correo a la Zonal 1 de Ibarra. Y fíjate, no me han respondido. De hecho, voy a ir el lunes directamente a Cancillería con los papeles, las carpetas y todo, y como que el enviado del correo para ver qué me dicen. Porque hay gente que dice que no, que me tengo que meter por el consulado, pero me metí por consulado virtual y dice que no lo puedo registrar porque es menor de edad. Entonces, no puedo registrarme yo porque yo ya tengo, yo no necesito registrarme. Y por otra parte, de manera general y de comentario, yo aunque estoy regularizada hice el censo y bueno, ya, eso es todo. Fue muy sencillo, de hecho mi cita salió para el último día, el jueves 13. Aquí en Ibarra estaba súper sencillo, no había nada de gente. Yo llegué 15 minutos antes de mi cita, de la hora fijada de mi cita. Llegué, esperé un poquito, lo único riesgoso para esta época de COVID es que, claro, le sacan a uno una foto y para la foto te tienes que quitar el tapabocas. Pero de resto, normal, pues. Yo imaginaba que como era el último día, eso iba a estar lleno de gente, pero no, ellos siguieron trabajando con su ritmo normal de las citas del día y ya. Bueno, por acá, Elizabeth, yo ayer oí algo como que sí va a seguir igualmente, pero me quedó la duda si es que va a seguir la visa UNASUR igualmente, no sé. Lo dijeron por televisión, ¿no? Que no van a extender por lo menos la visa Verú, pero sí va a seguir existiendo las visas, que me imagino que tiene que serlo. Pero no hay como más conocimiento sobre el tema. Fue muy pequeño la información por el noticiero. Y bueno, esperemos que en verdad se extienda, porque mucha gente con el tema de la pandemia, pues, se desligaron de eso. Y la cuestión está que, bueno, la situación para los $50 es fuerte para todos. Bueno, justo por eso quería conversar con ustedes, porque, o sea, más allá, digamos, de las situaciones personales de cada uno o de cada una de ustedes, la idea del promotor legal comunitario es que tiene que estar pendiente de la situación que pasa en su entorno y en su comunidad, justamente para saber cómo actuar jurídicamente o qué acciones tomar, tanto de casos específicos que ustedes puedan tener, o sea, que se les presente de gente conocida o desconocida, como en el panorama un poco más amplio, ¿no? Evelyn, ¿qué dice Evelyn? Hola, feliz ¿Qué día tal? para todos. Ya me puedo comunicar, ya voy a por Ah, fin. muy bien, sí, ya decía yo. Sí, por fin, aleluya, ya puedo gritar. Qué bueno. No, decirle que la situación, yo creo que son más de 100, quería María Alcira. El problema grande aquí es que, mira, muchos no tienen el pasaporte ni maneras para poderlo conseguir. Otros no tienen. El punto importante es el dinero. Si no tienen 50, imagínate para la otra visa, que son 250. Entonces, hay que realmente
aquí la Cancillería debería tomar otras acciones para poder regularizar a todos estos venezolanos. Creo que fue el año pasado o algo así que la embajadora de la embajadora no, o sea, en Brasil, hicieron como que se, todo el venezolano que entrara lo cedulaban. Y después buscaban la manera de regularizarlo. Hay que tomar una acción porque realmente aquí no hay otra manera que, o sea, darle una apertura a todo ese montón de migrantes que están irregulares. Porque no, si lo tienes allí viviendo, ¿qué vas a hacer? No lo puedes deportar. ¿Cómo lo vas a sacar? Están escondidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? No. Entonces tienes que tomar una... Y ya sabes que pasaportes no van a tener. Tú no puedes, un venezolano tiene, ¿cómo hace para sacar 200 y tanto para que están pidiendo para que 200 no sé cuántos dólares para darle un pasaporte a alguien? No tiene, no tienen ni para comer ni para, o sea, están viviendo a lo que venden al día para poder pagar un alquiler, para poder comer, ¿ah? Entonces hay que buscar una manera de regularizar la situación. Ellos tienen que tomar unas acciones diferentes a las que estaban tomando. Aparte, le voy a decir algo. Yo tengo entendido que de esos 50 dólares que entrega el venezolano, o sea, el gobierno no está poniendo medio, porque son 150 que dan las organizaciones, más no son 200 dólares que no lo está poniendo el gobierno de aquí de Ecuador. Eso tengo los conocimientos porque una persona de aquí me informaron sobre eso. Esos 200 dólares que se están colocando de las visas son 150 que colocan las organizaciones y 50 que pone el venezolano. Así que podemos aclarar muchas cosas si sale a la luz pública la verdad de que el gobierno no está poniendo nada. Bueno, no sigo hablando más para que los demás hablen y podemos aprovechar la clase. Bueno, un abrazo. Muchas bendiciones. Gracias, Evelyn. Sí, no sé si alguien quería decir algo más. Reina, buenos días. Miren, Buenos días, Javi. Buenos días. Disculpen la tardanza, pero tenía unos pequeños inconvenientes acá de internet. Bueno, o sea, justamente la idea de hoy es mirar primero cuáles son estas alternativas, o sea, cuál es el escenario primero que tenemos ahora. En efecto, una de las cosas que tenemos que tener claro es que, claro, ya no hay acceso a la visa, entre comillas, humanitaria, que humanitaria ya bien sabemos que poco tenía. Ya no hay acceso a esa visa, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el gobierno es que las otras visas, incluyendo UNASUR, siguen vigentes, ¿no es cierto? Es decir, las personas podrían regularizarse por esas otras vías. Obviamente, como ustedes señalan, las otras vías son menos accesibles aún que la visa humanitaria, justamente por costos y por requisitos, como por ejemplo el tema del pasaporte, que es imposible prácticamente obtener. Entonces, ¿qué viene justamente con eso y cuál es el escenario que se presenta? Es que toda esa gran cantidad de personas, que no sabemos cuántas serán 100,000, serán más, van a quedarse en condición migratoria irregular. Y lo que viene justamente, y esto es importante que se lo sepa, es que es muy probable que comience nuevamente el incremento de personas que hayan sido multadas o que se les comience a hacer estos controles migratorios, ¿no es cierto?, para imponer sanciones o imponer multas de esta famosa notificación que conocemos. Sobre eso hay que estar primero alertas. O sea, creo que uno de los puntos que tenemos que, como promotores legales, tener como la antenita puesta es mirar si es, o chequear o estar pendientes si es que hay algún tipo de control migratorio, si es que se intensifican esos controles migratorios, si conocemos personas que comienzan a ser multadas. O sea, hay que estar pendientes justamente de cuáles van a ser
el comportamiento de los órganos del control migratorio, ¿no es cierto? Eso creo que es uno de los temas. El segundo, claro, o sea, vemos ahorita que no es posible ya acceder a esta visa humanitaria, y eso implica, bueno, además de todo el tema de la gente que se expone a este tema de la, o que son posibles personas que pueden ser sancionadas, ¿no es cierto?, multadas, buscar otras formas, buscar si es que podrían acceder a otras formas de regularización migratoria. Y para eso, ¿no es cierto?, quedaría las otras alternativas, incluyendo también el tema de la posibilidad de solicitar refugio, que era, no sé si ustedes recuerdan con Mónica que nos hablaba de esta posibilidad que muchas veces es complicada, pero también está ahí a la vista. Entonces, este otro punto que ya es más de fondo es también mirar que hay esta alternativa, que no es una carta, o sea, en su momento el Defensor del Pueblo sacó una carta y no le pararon bola, pero ahora él puso ya una demanda de inconstitucionalidad que está en la Corte Constitucional. Entonces, es mirar también qué pasa con esa demanda de inconstitucionalidad, porque si la Corte llega a aceptar esa demanda de inconstitucionalidad, bueno, ya lo vamos a ver cómo está planteada esa demanda, la idea sería que justamente el plazo este se amplíe, ¿no es cierto? Y sobre este punto también, como promotores legales comunitarios, también ustedes podrían tener la posibilidad de incidir. Por eso mi recomendación era que este material que es de este amicus, ustedes tienen este material que es de este amicus que se está construyendo, y la propuesta era más bien reorientarlo, no para ese, para ya tanto el tema de las expulsiones, sino más bien para este otro tema que es un poco más urgente. Porque este sí, o sea, este otro sí puede tener un efecto directo e inmediato ya sobre la población, pues sobre la posibilidad de acceder a regularización o no. Entonces, o sea, creo que un poco organizándonos o viendo las alternativas que hay desde los promotores, ya te doy la palabra, Reina, como promotores legales comunitarios, creo que son tres puntitos ahorita que tienen que ver. O sea, uno, posibles situaciones de control migratorio que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Que conozcan multas o lo que sea. Dos, cómo orientar a las personas por otros caminos de regularización que también que se mantienen, pero que son como más complejos. En este segundo tema podríamos tener, o se podrían tener una buena alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, con el área de movilidad humana, con Mónica, para comenzar quizá a derivar casos o situaciones que sean necesarias que se atiendan desde el Centro de Derechos Humanos. Y el último punto, que es como más estructural, es mirar si es que hay la posibilidad de acompañar con un amicus esta acción de inconstitucionalidad que ha presentado el Defensor del Pueblo. Creo que son esos tres puntos sobre los cuales yo quería bueno, comentarles ahora qué es lo que vemos, la realidad ahorita cómo se presenta. Reina. Javi, con ese punto me ocurrió una particularidad. En ningún lado aparecía la información de cómo iba a ser el pago en el caso de la visa de excepciones, la Veru, para los niños, ¿ok? En ningún lado. Yo vi todos los videos, vi todos los micros que presentaban y todo. En virtud que a mí no me han dado respuesta por el refugio, yo no me puedo quedar irregular en este país, ¿no? Yo tengo visa, una sur, la visa permanente, cumplo los requisitos, pero ya en octubre tengo el pasaporte vencido y la visa permanente tiene que ser con el pasaporte vigente, aun cuando Ecuador ha indicado que él reconoce, ¿ok?, que el pasaporte que esté vencido lo va a reconocer hasta 5 años más, pero lo dice en un lado, pero para lo que nos compete a nosotros y nos interesa, que es la permanencia de nosotros en este país de una manera legal, dice que tiene que ser vigente, ¿ok? En virtud de ello, yo tuve que tramitarle la visa a las niñas. En ningún lado decía que no tenía que pagar. Bueno, una tiene una
condición especial y tiene carnet y sale exonerada, ¿no? Pero la otra tenía que pagar los $50. Hice una cola de 2 días para poder pagar esos $50 para sacarle la visa a mi hija. Y resulta que cuando me voy para Quitumbe, me dice que yo no tenía que depositar en el banco, sino a ellos allá directamente. Pero como le dije, en ningún lado estaba esa información. Entonces le digo, ¿cómo hago para que me retornen esos $50? Porque son $50 y para mí son varios días de trabajo. Me dicen, no, usted perdió esos $50 porque nadie se lo va a devolver. En ese sentido, ¿a quién debo acudir? Porque va en Ecuador, pero se deposita directamente a la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿A quién le debo reclamar el reembolso, la devolución de esos $50 que para mí son valiosos? Y no estoy en condiciones de regalársela al gobierno. De verdad que no, porque a mí me cuesta mucho mi dinero. Claro. ¿Cómo debo hacer? ¿A quién debo acudir? Ahí, más bien les devuelvo a ustedes, porque ustedes ya han pasado todo un proceso de formación sobre este tema y ¿cuál es el camino que deberíamos seguir, más bien? Buenos días, Reina. Ahora es que tengo los detalles de tu caso. Pero yo no entiendo por qué, porque de hecho mis trámites de visa, por X o Y circunstancias, yo los hago en Quitumbe, aunque vivo en Ibarra. Y allá en Quitumbe, donde uno, en la plataforma sur, donde uno hace el trámite, dentro de las oficinas hay una taquilla de Banecuador. Entonces, lógicamente sería la misma cuenta, pero en diferente agencia. O sea que el dinero cayó en el Tesoro Público Ecuatoriano, en este caso en las cuentas de Cancillería. O sea, que solamente validar con ellos que efectivamente esté el depósito y que te lo acepten. Eso es lo que quería yo. En Plataforma Sur, en Cancillería, está el doctor Vladimir Rodríguez, el consultor jurídico. No sé si hablando con él, exponiéndole el caso, él es un poquito hermético y poco receptivo, cabe destacar, pero uno se le va metiendo por un ladito, por un ladito, por un ladito, hasta que consigue que lo atienda. Mira, sí, la funcionaria. Mira, la funcionaria me dijo, María Alcira, que no, que ese voucher no valía porque tenía que ser exclusivamente en la taquilla que ellos tienen allí internamente, imagínate tú. Pero sí, la visa allá, del adulto. Allá también está, no, pero allá hay que insistir, persistir y nunca desistir. Allá también está en Plataforma Sur, Cancillería. Después te mando el nombre por WhatsApp. Es un doctor bajito, blanquito de lentes, que también es súper receptivo y tú le explicas con buenas palabras. Ya, okay. Te va a atender. Una pausa ahí. Sí, o sea, me parece que es interesante que haya, digamos, estos niveles de acercamiento. Puede funcionar hablar con un funcionario diferente, decirle, vea, la funcionaria X me está diciendo que esto no vale, ¿sirve o no sirve? Esa es una posibilidad. Ok, se puede plantear eso y Reina tendrías que hacerlo, o sea, tratar de entrar en contacto con otro funcionario aparte de la persona que te ha dicho esto. Creo que es lógico. Ahora, yo a lo que voy, si es que eso no funcionaría, yo sí creo que primero deberías poner por escrito. Acuérdense lo que les había dicho siempre. Cuando tengan reclamos, cuando tengan algún tema, primero pónganlo siempre por escrito a la institución. O sea, para poner en un escrito, vea, yo hice este pago y me están diciendo que no es válido este pago, aunque es para el mismo banco, para la cuenta del ministerio. Le pido, por favor, que acepte este pago dentro de este trámite. Y presentarlo por escrito, con una copia. Entonces, así tú ya tienes una fe de presentación de que has hecho una solicitud formal, ¿no es cierto? O sea, todos los reclamos tienen que ser formalizados. Si bien muchas veces se solventan temas, como dice María, hablando con otro funcionario, ¿no es cierto? O quizá con un funcionario de un rango mayor que puede decidir que es una vía, pero ya si es que esas vías no funcionan, ¿no es cierto? Ahí es, pongámoslo por escrito. O sea, lo pongo por escrito, digo, yo hice este pago, solicito que se me acepte este pago como
dentro del trámite de visa. Ya no es que se me acepte el pago, tuve que pagar nuevamente y menos mal que llevaba dinero de más. Okay, tuve que hacer el pago, ahora me tiene que reembolsar el dinero y no solamente... Entonces, eso es del escrito que tienes que poner. Solicito se me devuelva el pago que ya se hizo de estos $50, porque es un pago que se hizo de más. Entonces, por favor, Ministerio de Relaciones Exteriores, devuélvame este pago toda vez que yo incluso ya he vuelto a pagar. Eso ponlo por escrito. O sea, ponlo por escrito e ingrésalo. Es tu derecho. O sea, es derecho de todas las personas que tengamos... tenemos derecho a dirigir quejas o reclamos a las instituciones públicas. Y así tú tienes por escrito. En 15 días tienen que responderte. ¿No es cierto? Si no te han respondido o si te niegan, o te pueden, porque también te pueden dar una respuesta negativa, ahí tendríamos que ver otra alternativa. Una alternativa puede ser ir a la Defensoría del Pueblo y decir, vean, yo por escrito solicité esto, y o no me han respondido o me han respondido negativamente. Es una opción. La otra opción es, vamos al consultorio jurídico de la Católica con Mónica y decirle, vea, Mónica, esto me pasó. ¿Podemos iniciar alguna otra acción? Que podría ser incluso una acción de protección. O sea, dicen, esto no es lógico. Pero el primer pasito es ponerlo por escrito, siempre. Que nuestros reclamos estén escritos en una carta dirigido, puede ser al director de las visas, ¿no es cierto? El que maneja eso, diciendo, vea, se hizo este doble pago, devuélvame. Y eso ya te respalda a ti. Sí, me respalda a mí, Javier, pero yo estoy en trámite de refugio, que no me han querido dar tampoco el turno de la segunda entrevista. Entonces voy a estar haciendo por escrito eso también. Entonces aquí no hay que indicar que lamentablemente las organizaciones hacen ciertas retaliaciones cuando tú exiges tu derecho, porque tú no le vas a pedir un favor, sino exiges tu derecho. Entonces allí ya voy a estar tildada con esa situación de que estoy reclamando mi derecho, pero ellos le dan otra connotación y tampoco me puedan hacer el trámite legal que también es mi derecho. No, mi derecho. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, por $50 no te van a dejar de reconocer como persona refugiada. O sea, una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, porque la otra es un reclamo de carácter administrativo financiero. Está separada del tema de tu reconocimiento como persona refugiada. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso hay que manejarlo así. O sea, no, en el escrito este que tú reclamas tus $50, no vas a decir, vea, yo... no sé, estoy con un proceso de refugio. Eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es un reclamo administrativo financiero que estás haciendo tú porque pagaste dos veces de un tema al mismo ministerio, y otra cosa absolutamente diferente es el tema de tu solicitud de condición de refugiada. De hecho, se manejan en dos áreas diferentes. Esa es la forma de hacerlo. La otra es que tú vayas directamente a la Defensoría del Pueblo, pero igual la Defensoría del Pueblo lo que va a hacer es requerir al ministerio que justifique esto de que no te han devuelto, pero primero tienes que hacer el reclamo ante el ministerio siempre. O sea, creo que también en cierta forma sí hay que perderle cierto miedo a reclamar a la institucionalidad, porque te condiciona o no te condiciona un derecho. No es así. O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. Un tema es la devolución del pago que tú necesitas y la otra es el tema de tu proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, que se maneja incluso internamente por áreas diferentes. Bueno, pido a Dios que sea así, en áreas diferentes, y que esos funcionarios de verdad no vayan a tomar ningún tipo de represalia hacia mi trámite, ¿no? Porque de verdad fue demasiado rudo esta semana.
toda la semana metida en Quitumbe, nadie sabía nada, todos tenían amnesia, nadie sabía lo que se tenía que hacer, 2 días en un banco para poder depositar. Fue demasiado duro, demasiado, demasiado. Un agotamiento físico y mental y emocional, demasiado grave. Sí, no, esas vueltas son tenaces. O sea, todo el tema de trámite es terrible. Y lastimosamente, como digo, uno está también expuesto al maltrato de los funcionarios, ¿no? O sea, siempre ahí es. Y uno también tiene que saber hasta dónde permite, digamos, eso, ¿no? O sea, va a haber un momento en el que uno tiene que decir, no, o sea, no me trate así, o tráteme con respeto, por favor, o yo aquí estoy solicitando un servicio, tiene que tratarme con respeto y de la forma más calmada, ¿no? O sea, creo que eso hay que hacerlo. Por aquí te dicen, Reina, pon tu pensamiento en positivo. Y sí, también hay que ponerlo en positivo, ¿no? Y no, o sea, obviamente son $50 que uno no tiene por qué dar los demás. Si pones este tema así dirigido específicamente al tema este, pues eso es lo que te tienen que responder. No tiene nada que ver con el otro tema, ¿no? O sea, además, tampoco estás diciendo que bestia una denuncia de... No, o sea, devuélvame mis $50 que yo les di, de más, nada más, eso es todo. No, tampoco hay que hacer estas fantasmas o estos temores más allá de lo que no son. Acá hay otra pregunta que también es interesante que puede servir para otro, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer una pareja que va a tener un hijo en Ecuador para obtener la visa de amparo si no tienen los padres pasaportes y son venezolanos? Lo primero en estos casos siempre es asegurarse que haya el registro de nacido vivo con los nombres de los padres, ¿no? Para eso se necesita cualquier documento de identidad de los padres, que no solamente es del pasaporte, sino pueden ser también las cédulas de identidad. Eso es lo primero. Entonces, luego, después de eso, ya se puede ir haciendo el trámite de la visa de amparo. El problema justamente es que nos enfrentamos a eso. Para cualquier tipo de visa van a requerirse siempre los pasaportes. Siempre. Lastimosamente es así porque el ministerio lo ha vuelto así, a pesar de que tiene la famosa, ¿cómo es esto? El tipo de visado electrónico, pero ellos siempre están requiriendo el pasaporte como el documento de identidad válido. Entonces, quizá... O sea, lo que les digo es, si es que hay un hijo que es de padres venezolanos, lo primero que sí hay que tener en claro es que el registro que les da el registro civil esté en los nombres del papá y de la mamá, siempre. Para eso solamente se puede, o sea, ustedes tienen la cédula de identidad, con esa cédula de identidad ya se puede registrar. No es necesario el pasaporte para hacer el registro del nacido vivo. Luego de eso ya viene el segundo punto, que es justamente el pasaporte, ¿no es cierto? Porque su hijo sería, tendría también nacionalidad ecuatoriana, entonces ahí habría que ver cuáles son los mecanismos para obtener el pasaporte, pero una visa de amparo siempre va a tener, o se va a requerir que esté estampada en el pasaporte. Entonces, puedes tener los otros requisitos, pero el pasaporte siempre va a ser el pasaporte. Lastimosamente, o sea, mientras tanto no. Lo que se podría hacer ahí es intentarlo también, y ahí también podría ser con ayuda de Mónica, es presentar todos los requisitos para la visa, ¿no es cierto? Salvo el pasaporte. Te niegan, ¿no es cierto? Le dicen, no, usted no puede porque usted necesita el pasaporte. Y en eso pedimos, o se presenta una acción de protección. Porque claro, o sea, ahí hay un tema de interés superior del niño, ¿cierto? El principio de unidad familiar, y se podría pedirle al juez que se transmita la visa sin necesidad del pasaporte, porque es un documento casi inaccesible. Y además, considerando que hay un niño ecuatoriano además, de por medio, que se podría quedar sin sus papás. Esa podría ser otra vía, ¿no? O sea, no se pierde esta vía. Y de hecho, ese podría ser un caso bastante batallable, que puede litigarse,
porque hay un niño de por medio. Y cuando hay un niño de por medio, las cosas como que fluyen un poco más. Esa podría ser la alternativa, ¿no? Pero como les digo, lo principal ahorita es, en ese caso, es nace el niño y que el niño tenga su nacido vivo, registrado con el nombre de los padres. Luego vamos viendo cuál es el camino para la visa de amparo. Si ya tienen todos los otros requisitos, chévere, presentamos los otros requisitos, salvo el pasaporte. Si niegan, pedimos una acción de protección. O sea, ahí Mónica Vera sería la que sería muy propicia para ese tema. Eso. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto. Bueno, si no, entonces yo quería enseñarles justamente la demanda. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Quisiera hacer una pregunta por aquí, Reni. Una pregunta con referencia, en este caso, por ejemplo, mi esposa y yo estamos totalmente casados. Allá nos casamos en Venezuela, pero no se nos emitió el documento donde certifica el acta de matrimonio. ¿Qué posibilidad habría? ¿Cómo podríamos hacer nosotros, ya que por la situación se hace difícil que se nos entregara el documento? ¿Cómo podríamos hacer nosotros aquí para tratar de legalizar esa situación? No sé, creo que había escuchado, creo que podría volverme a casar de nuevo. No sé cómo es eso. No sé si me podría explicar. Doble matrimonio, tú sabes. Entonces, claro. Para ver si me podrías decir algo. Bueno, uno, el tema del registro del hijo está independiente del tema del matrimonio, ¿no? Una cosa que hay que quedar en claro. O sea, no es necesario que estén casados para registrar no es necesario que estén casados para demostrar que son padres del niño, por una parte. Y la otra, sí, o sea, aquí hay dos trámites. El uno es de registro de matrimonio, ¿no es cierto? Si es que tú has contraído matrimonio en el exterior, en otro país, vienes y con el acta, ¿no es cierto?, apostillada o legalizada de matrimonio que en este caso hubo en Venezuela, vienes y registras aquí en el registro civil. Si no tienes esa acta, ¿qué pasa? Claro, ahí puede haber otras vías. La una es, claro, volverse a casar, ¿no es cierto? Aquí. ¿Cuál es el tema de eso? O sea, que al menos en Ecuador, los efectos del matrimonio surtirían a partir de que tú contraes matrimonio en Ecuador. Es decir, efectos como cuáles. Por ejemplo, sociedad conyugal, ¿no es cierto? La sociedad conyugal de los bienes que tú tienes en Ecuador son a partir desde la fecha en la que tú te casas. Ahí va a haber un problema, y es que para tú contraer matrimonio en Ecuador, tú necesitas el certificado de soltería que te lo emite el consulado de tu país. Y si es que en el certificado de soltería del consulado de tu país sale que estás casado, no se van a poder casar. Así están las mismas personas. ¿Ya? Entonces, ahí va, o sea, más bien dicho, no va a ser posible que se vuelvan a casar aquí, aunque sean los dos los mismos. Porque, como les digo, para poder casarse, uno de los requisitos que te pide el registro civil es que de tu país de origen presentes el certificado de soltería. Y claro, vas al consulado de Venezuela y te va a salir, no, este man es casado y ella también es casada y además son casados los dos. Entonces, no, va a ser difícil que se vuelvan a casar así. Lo que creo yo es, no sé si es que a través del consulado se podría solicitar más bien el certificado de matrimonio y que te den, que les den incluso apostillado. Perdón, María, quería decir algo. Javier, ¿y ellos no pueden hacer en el registro civil un certificado de unión de hecho? Sí, de que no son concubinos, pero como no tienen los papeles acá, allá en Venezuela le llamamos carta de concubinato, creo que aquí se llama unión de hecho, o no sé, algo así es. El tema es que la unión de hecho también requiere de ese certificado. Porque claro, lo que estás
Aquí en el Ecuador, la unión de hecho tiene, o sea, si bien no es el matrimonio, ¿no es cierto? Tiene los mismos efectos del matrimonio. Yo creo que es más fácil que ellos, a través de un familiar en Venezuela, saquen el acta de matrimonio y la legalicen en el registro y se la manden por un DHL, por un courier internacional. Creo que es más fácil y hasta más económico. Si es que se puede hacer esa vuelta, pues es mucho mejor. Claro, porque ahí ya tienes de una el documento y solamente vas al registro civil y lo registras. Siempre y cuando no creo que sea un trámite personal ese. La otra es, no sé si es que el mismo consulado, eso habría que averiguarlo, te puede dar el registro de de matrimonio. En Venezuela tiene que sacar el acta de matrimonio del registro correspondiente a su domicilio donde se casaron, legalizarla por el registro principal y posteriormente apostillarla para que tenga fe acá, legitimidad acá. Entonces que un familiar, él le envía una autorización desde acá y que algún familiar le haga esas gestiones por el registro civil, por el registro principal y posteriormente la apostilla por el ministerio. Y le sale más económico, porque para las uniones estables, de hecho, igual como dijo Javier, necesitan la constancia de soltería cada uno. Y tiene que ser emitida desde Venezuela y lamentablemente ellos tienen un vínculo civil que es el matrimonio y no la pueden sacar, no se la pueden expedir de esa manera. Sí, así que pues creo que ahí hay varias alternativas que surgen, Ok, ¿no? no, gracias, me doy por servido de la información. Gracias. Bueno, lo que sí, ojo, no, es independiente del tema del registro de tu hijo, ¿no? O sea, no es necesario que demuestren que están casados para registrar al niño. Claro. Ya. ¿Alguien más quería decir? María, ¿tú estás con la mano levantada o no? Ah, no, 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 ya, ya la quito, ya va. Ok. Eso, bueno, entonces, si hay más preguntas, pues ahí las vamos absolviendo. Quería entonces compartirles justamente esto para que se enteren. Igual les voy a enviar el documento, no sé si es que. Espera un ratito. ¿Están viendo la pantalla? Hay un documento de la Defensoría del Pueblo. Sí, aquí se Sí, esto igual le voy a pedir a Rodrigo que le circule. Esta es la demanda que ha presentado el Defensor del Pueblo por el tema de la visa humanitaria. ¿Ya? Entonces, solamente quería que revisemos brevemente la. ¿Qué es lo que contiene la demanda? Una demanda de inconstitucionalidad en este caso. Bueno, está dirigida obviamente a los jueces. La primera parte es la identificación de quién interpone la demanda, que es el defensor del pueblo y la gente de la Defensoría del Pueblo. Luego, está, bueno, los nombres completos. ¿Contra quién va la demanda? Y entonces dice que es contra el decreto 1020 de la Presidencia de la República y también de la Procuraduría, aunque me parece que ese decreto es. Bueno, aquí escribe brevemente cuáles son los antecedentes de del decreto y que. Y es del tema de la prórroga, ¿no es cierto? Entonces dice, a razón del estado de excepción producido por la emergencia sanitaria, se emitió el decreto 1020, publicado en el registro oficial del 24 de marzo, que otorgó una amnistía migratoria y prorrogó el plazo que debía terminar el 31 de marzo de 2020 por 60 días más, contados a partir de la terminación del estado de excepción decretado inicialmente. Es decir, la prórroga se extendió hasta el 13 de agosto de 2020. Bueno, aquí me parece raro porque se supone que dice por 60 días contados a partir de la terminación del estado de excepción y todavía no ha terminado el estado de excepción. De hecho,
El presidente ayer decretó nuevamente el estado de excepción. Entonces, aquí señala cuál es. Sí. Entonces, eso indica que no han transcurrido, todavía no pueden iniciar de transcurrir los 60 días que indican ellos, porque si no ha terminado el estado de excepción y el 14 dijo un mes más de estado de excepción, imagínate tú. Claro, o sea, ahí habría una confusión, ¿no? Ahí no sería claro. Y de hecho, aquí citan la norma, dice cuál es la norma que está siendo demandada la inconstitucionalidad de esta, que dice prorrogar el plazo de amnistía migratoria y del proceso de regularización por motivos humanitarios mediante la organización de un censo de extranjeros y el otorgamiento de una visa de residencia temporal por excepciones humanitarias para los ciudadanos venezolanos mencionados en el artículo 1. 60 días adicionales que empezarán a contar desde la terminación del estado de excepción y sus restricciones a los derechos declarados mediante el decreto ejecutivo 1017. Pero el estado de excepción en principio no ha terminado, ¿no? Porque dice 60 días adicionales que empezarán a contar desde la terminación del estado de excepción. Eso es muy extraño. Dicho texto, interpretado a la luz de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, contraviene de manera fehaciente varios derechos y garantías consagradas en el texto constitucional. Entonces, aquí el defensor del pueblo va a empezar a decir cuáles son los derechos que aparentemente están siendo vulnerados por este decreto ejecutivo. Bueno, esta habla del artículo 1, el artículo 3... Dice, entonces debemos señalar que el decreto impugnado vulnera a todas luces el principio de igualdad y no discriminación, brindando un plazo arbitrario, pues su existencia deja por fuera materialmente a las personas que desean ejercer su derecho a la regularidad migratoria. El hecho de fenecer el tiempo en el cual pueden presentar su aplicación a este tipo de visado en medio de circunstancias que materialmente imposibilitan su pretensión es a claras luces discriminatorio de las personas por su lugar de nacimiento y condición migratoria. El Estado se encuentra en la obligación de generar procesos inclusivos, abiertos y ciertamente informados que garanticen actos que permitan la regularización. Sinceramente, yo veo que los argumentos jurídicamente están un poco extraños, por decirlo menos. Porque, por ejemplo, si ustedes aquí hablan de que hay una vulneración a la discriminación, deberían decir por qué es discriminatorio, pero no se está diciendo con claridad por qué es discriminatorio. Habla del principio de progresividad, lo cual tampoco no se ve por qué. Garantías procesales de seguridad jurídica. Buen vivir. Grupos de atención prioritaria. El derecho a migrar. Uy. Bueno, yo en este, les confieso, les había dado una revisión, pero no le había visto así con tanto detenimiento. Bueno, y al final también lo que pide el defensor es que se suspenda provisionalmente esta disposición de que se deje sin efecto, o sea, que se suspenda la aplicación y ejecución del plazo establecido en el 1020. Pero como les digo, es un poco extraño porque si es que está anclado al estado de excepción y todavía no se acaba el estado de excepción, ¿por qué se va a acabar el plazo de las de la amnistía? O sea, más bien se entendería que todavía sigue vigente hasta que no se acabe el estado de excepción. Yo lo que veo allí, Javier, es que no se debió haber aperturado la amnistía de migratoria porque no ha terminado el estado de excepción. ¿Ve? Entonces, si a esto lo declaran con lugar que efectivamente es inconstitucional, entonces todas las personas que hicieron anteriormente en estado de excepción esta documentación para la VERU, entonces se deja sin efecto, porque esos son los efectos que genera
una demanda o una acción. ¿Ves? No, no, o sea, tampoco es que sería desfavorable, digamos, a las personas que tramitaron en ese tiempo, no. O sea, más bien, entiendo yo que lo que están tratando de hacer es que, digamos, que el plazo, si es que se termina el plazo, se dejaría, okay, digamos, la posibilidad de que otras personas accedan. Es más o menos lo que quieran hacer. Okay. Pero si se aceptara, digamos, hipotéticamente. Okay. O se suspenda la misma, y una vez que ciertamente se termine, claro, el estado de excepción, se inicie esos 60 días que indica. Claro. Pero para lo que voy es que no, si es que se declararía hipotéticamente la demanda de inconstitucionalidad como admite, o sea, si se admite, no implicaría que eso vaya en contra de otras personas. Ah, y si a alguna persona se le negó en este trámite de esta amnistía, estando en estado de excepción, se le negó la veru. Este tipo de demandas son de carácter general. O sea, no tienen un efecto respecto de una persona específicamente. Si se le negó a esa persona en ese tiempo, se le negó. Si se acepta o no se acepta la demanda, eso no tendría nada que ver respecto de un caso específico. ¿Sí? Aquí dice, Evelyn dice, de esto hay 30 días más para registrar sus visas, o debería. O sea, en principio, pero es que eso digo, o sea, me parece extraño porque todavía... O sea, esa norma está anclada al estado de excepción y el estado de excepción todavía no ha terminado. No obstante, el mismo ministerio dijo que hasta el 13 iba la amnistía migratoria y no va más. Pero según esa misma disposición, todavía seguiría vigente. Por eso me parece extraña la demanda. De todas maneras, yo lo que creo es que, o sea, finalmente la Corte va a tener que decidir, o sea, si es que hay o no hay... O sea, al lugar la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y de todas maneras, es importante, si ustedes quisieran, ¿no es cierto?, presentar argumentos. O sea, decir, vean, es necesario que se amplíe el plazo, la situación de las personas no está bien, y por eso se necesitaría una amnistía migratoria, o que se mantenga la amnistía migratoria. Independientemente, pero al menos sí es dar argumentos para que se tenga en cuenta esta situación. Muy cierto. Sí, Evelyn. No, que es muy cierto. Con esto hay una oportunidad de darle más tiempo a esta amnistía migratoria. Porque cuando lo dijo la Cancillería, todavía el presidente no había dicho los 30 días más. Pero ya hay, desde ese punto, hay que tomar en cuenta, considerar este punto. Claro. Que beneficiaría para ese registro, pues. Claro, yo por eso les digo, o sea, si ustedes quisieran, o sea, mi propuesta es que este amicus que lo estábamos preparando, y veo que me han mandado ya cosas que nunca me llegaron, les digo así sinceramente, podría ustedes transformarlo para más bien apoyar o dar claridad a la demanda que se ha presentado ahora a la Corte. Si ustedes quisieran, claro. ¿Se acuerdan que en la reunión anterior habíamos quedado que este amicus que habíamos preparado iba para el caso de expulsiones? Yo lo que sugiero es, ¿por qué no le piensan más bien y mandamos esto, o se manda esto al otro caso? O sea, esta demanda de inconstitucionalidad, digo, sobre las visas. No sé qué les parece, compañeras y compañeros. Oye, Javier, pido la palabra. Dígame. Bueno, en mi persona, pienso que creo que sería bastante de gran ayuda, pues, que pudiésemos de alguna manera hacer ese cambio allí y trasladar este amicus, porque creo que sería de gran ayuda para un caso que está en pleno, pues, desarrollo, y que pudiera de alguna manera u otra ayudar, pues, en cuanto a la decisión que se vaya a tomar con referencia a esto de esta situación, pues, del visado. Chévere. Chévere. Entonces, miren, yo lo que les propongo es que me sigan mandando
durante este tiempo estos insumos, ahora más bien habría que pensarle cómo, ahora sí, hablar del tema de la permanencia de las personas, de qué implica la irregularidad de las personas, de la dificultad para acceder a un pasaporte, de cuáles pueden ser estas otras circunstancias que son graves ya aquí en la permanencia en el Ecuador de personas que no se pueden regularizar. Y eso, reformularle en este amicus que estábamos haciendo, sin dejar de lado lo otro que habían puesto, que también sirve porque es un contexto justamente necesario para saber por qué las personas han migrado, ¿no es cierto? Esa sería la propuesta, digamos. Pero ahora sí envíen cosas, porque si no... Javi, yo lo que digo es que este amicus sería ideal para esta acción de inconstitucionalidad, pero también hacer ver que por un lado estamos atados de mano, porque el país reconoce el pasaporte vencido, pero lo reconoce como para tenerlo guardado en la cartera nosotros, porque no lo podemos aplicar a ninguno de los requisitos para adquirir visas. Entonces, ¿de qué manera reconoce ese pasaporte el país? Es bueno que lo sepamos, ¿no? ¿Y dónde podemos buscar esa información para saber a qué atenernos? Porque reconoce los pasaportes vencidos, pero no lo podemos aplicar para darle nosotros la continuidad a nuestra regularización aquí en el país. Pero eso lo podrían poner pues también en el amicus, o sea, diciendo, se sugiere incluso que se considere que hay la posibilidad esta de reconocer pasaportes vencidos. O sea, creo que también valdría la pena, esto, ¿no? Que ustedes están diciendo que no se considere el pasaporte, dada la dificultad que hay. Bueno, pueden ser las dos alternativas al mismo tiempo, ¿no? Que en los casos donde realmente ya sea imposible conseguir un pasaporte, que el pasaporte no sea absolutamente indispensable. Bueno, te digo que a mí me pasó una particularidad dentro de todo lo que me pasó en la semana ayer. Yo pedí cita para la Embajada de Venezuela aquí en Ecuador para apostillar mis antecedentes. Pues desconocimiento total, porque no estoy en redes actualizadas de lo que pasa ahorita del trámite en Venezuela, que es un poco engorroso. En la cola me encontré una muchacha que me dice, pero tú podías apostillar tus antecedentes desde la página, lo que pasa es que te lleva unos días más y no tengo que pagar nada. No tienes que pagar nada. No, de inmediato me salí de la cola, me ahorré $50 más que iba a perder y era innecesario. Entonces tú vienes, solicita los antecedentes penales por el Ministerio de Relaciones Exteriores allá en Venezuela y posteriormente a los 3 días de esa emisión, cuando te corresponda nuevamente el terminal de cédula, lo puedes apostillar por otra página. Me puse a ver el video y efectivamente es viable. Me ahorré los $50 por desinformación que tenía total. Claro. Claro, pero al menos, digamos, ahí tú incluso has tenido esta mayor información, porque podría haber gente que ni siquiera tenga acceso a esa información, ¿cierto? Y claro, es valiosa. Ahora ya es un poquito más fácil lo de los antecedentes penales y más te vienen apostillado directamente, te lo envían desde Venezuela. ¿Ve? Entonces, eso es valioso también difundirlo, porque quizás así como estaba yo, ignorante de esa información, pueden haber otras personas, compañeros como yo, en la misma situación. Claro, claro. Es importante. Disculpen, acotando un poco a lo de Reina, pero, y eso lo veo como para todo en la vida, es importante pedir ayuda, preguntar, colocarlo en los estados de WhatsApp, porque siempre hay mucha gente que tiene información, que ha hecho antes lo que uno ha hecho. Por lo menos yo saqué esos antecedentes penales y los apostillé en enero para hacer mis trámites. Y fue facilito y rapidísimo. Claro, sí te tarda como 15 días continuos entre que sacas los antecedentes, porque es por número de cédula. Pero sí llegan, inclusive también se los hice a mi esposo. Y chévere, pero es eso, Reina, a veces uno tiene como ayuda cercana y a veces, no sé, como que te,
te ahogas en un vaso de agua, no lo digo a ti específicamente, en general las personas nos ahogamos en un vaso de agua y no preguntamos, como que no, entonces pasan estas cosas. Y me ha pasado, o sea, no lo digo para ti solamente como un juicio, sino más bien como una lección para todos, porque incluso a mí me ha pasado que tengo las respuestas cerca y realmente, pues, no sé, uno está como obnubilado por el trámite, porque esos trámites de visa, en lo particular, a mí me desgastan muchísimo emocionalmente. Es difícil, y es un fastidio. De verdad que si las cosas se arreglaran en el país, yo, por no tener que hacer trámites de visados y cosas, yo me devolvería. Pero bueno, nada, como que es la moraleja para todos, que siempre que tengamos alguna cosa, algún trámite que hacer, preguntemos, porque seguramente hay compañeros que manejan un poco la información y te pueden apoyar con eso. No, y además que creo que la idea del promotor legal comunitario es incluso a partir de sus propias experiencias, compartirlas para que más gente pueda estar al tanto de la información. La información es poder, o sea, la información te da ventajas, ¿no es cierto? O sea, que la recibes de alguien, o sea, que por tu misma experiencia al lidiar con la institucionalidad, al hacer el trámite, o sea, tú ya, ahí uno obtiene un conocimiento, una experiencia, que luego la puede compartir. Entonces, decirle, vea, yo hice, además lo haces con conocimiento de causa, ¿no es cierto? O sea, yo hice... Así me demoré tanto, fue fácil o fue difícil, o te recomiendo tal cosa. Eso es una cosa importante, incluso como promotor legal comunitario, para hacerlo, pues, o sea, porque tú desde tu propia vivencia puedes aconsejar. Eso, además, siempre desde esta, tratando de que esa información sea certera, ¿no? Porque si es que vamos, porque el a mí me contaron que no. Una cosa es que diga yo hice así y esto me resultó y comparto esa información. Pero no tanto desde el tema del comentario, ¿no? Pero sí es importante. Y claro, y compartir, ahora tenemos las redes, ¿no? Y más en este tiempo de pandemia, circular esa información en redes, en el Facebook, en el WhatsApp, pero además como información clara, eso apoya mucho, no solamente a ti, sino a otras personas que pueden como de estar necesitando esa información. Sí, de acuerdo, de acuerdísimo con eso. Eso dice Evelyn también. Las redes nos pueden ayudar y los amigos en los grupos nos ayudan. Sí, compartir la información siempre es necesario. Y obviamente eso no nos libera del tener que lidiar a veces, ¿no es cierto?, con malas caras, con el desgaste que estos trámites que suelen ser pesados, pues, implican. Pero al menos sabemos que colectivamente ya no lo llevamos solamente la cruz, uno solo individualmente. Eso, compas y compas, no sé si es que hay algún tema más. Si no, yo les quería pedir por esta sesión, yo necesitaría salir un poquito antes, pero sí con este tema y este compromiso de que me envíen esta información necesaria para reformular este amicus. Y recuerden que lo que había dicho la hermana Led es que ella podía asumir la presentación del amicus, pero si es necesario sus testimonios, pues, o sea, ¿cómo es esto? Lo que ustedes quieran aportar en este ejercicio que estamos haciendo. Eso, compas. No sé si hay algún tema más. Si no, excelente. Yo por esta vez les pido que, si es que podemos terminar un poquito antes, porque necesito también. Sí, no hay problema, Javier. Por lo menos de mi parte, yo voy a empezar a escribir desde mi parte y desde mi experiencia algo para la reformulación del amicus. Me imagino que los compañeros también harán sus aportes. Ya tenemos tu WhatsApp, te lo podemos enviar por el WhatsApp o si tienes algún correo que sí, también te podamos enviar. Eso mejor al correo, les envío mi correo personal. Sí, envíenme al correo mejor. Ahí
los acabo. Ah, perdón, creo que mandé solamente Skype. Para todos. ¿Dónde están todos? Todos. Ahí lo tienen en el chat. El correo y el WhatsApp. Entonces, gracias, Javi, por ese detallazo de tu información. No, para enviarte lo que tenemos que hacer. Escríbanme, sí, al correo o al WhatsApp también. O sea, pero si me van a enviar esa información, preferible al correo. Perfecto. Entonces, ¿qué sería? Nos comunicaríamos por correo. Ya no tenemos videoconferencia el próximo sábado, ¿verdad? Esperemos, sí. O sea, yo digo todavía no, hasta ver si es que ya logramos consolidar un docu y yo me comunico con Rodrigo igual a través de él para ver qué hacemos. Bueno, entonces aprovecho la oportunidad para darte las gracias, Javier. Realmente estas videoconferencias fueron bastante nutritivas en cuanto a todas esas herramientas legales que podamos ejercer desde el Poder Ciudadano. Y bueno, de verdad que fue el complemento perfecto para el curso. Felicitaciones, gracias por tus conocimientos, por la disposición, por compartir. Y te seguiremos contactando, Javier. Sí, bueno, o sea, Javier, gracias por acá, por mi parte, Elizabeth. De verdad que me aclaraste muchas dudas. Y bueno, esperemos que sigas ayudándonos. Sí, o sea, para mí, o sea, yo no me estoy despidiendo, por si acaso. Para mí esto es un hasta luego nomás, porque, o sea, seguramente con este tema de lo del amicus vamos a necesitar hacer quizá una sesión más de revisión. E igual, con el tema de los casos, hay que seguirlos acompañando. O sea, el tema este de los casos, por ejemplo, de registro de niños, si quieren el tema de la visa de amparo. O sea, creo que son cosas que todavía hay que seguirlas conversando. Pero igual, o sea, de mi parte, súper agradecido por el espacio. Para mí desde hace tiempo era necesario un espacio así en el que comencemos a pensar con las mismas personas que están en la cotidianidad el tema de lo jurídico y de la defensa del derecho. Así que eso, entonces yo lo que digo es, digamos, hasta luego nomás. Correcto, ojalá que sigamos manteniendo estas visitas en el sábado, me parece que son muy constructivas para todos nosotros. Sí, chévere. Y bueno, vamos a hacer muchas cosas con tu ayuda, tu apoyo y con tus amigos que siempre nos traes aquí para que nos den una otra orientación y otra visión. Muchas gracias. Estaba pensando, aunque me parece que sí tienen, pero sí sería interesante hacer un sábado, voy a ver si es que puede ser alguno de los compañeros de la Defensoría del Pueblo que quieran venir a contarnos qué es todo lo que hace la Defensoría del Pueblo y cómo ustedes podrían llegar a tener como una forma de articulación con ellos. Ese me queda pendiente. Es fabuloso. Uh-huh. Así que bueno, entonces, hasta pronto, hasta luego. Sí, hasta pronto, un abrazo. Un abrazo, buen día. Yo no me despido para que continúe, Javier. Eso, no nos despedimos. Feliz fin de semana. Igual, les mando un abrazote fuerte. Igual, recibido. Bye, bye, bye. Chao.